no tienes síntomas de coronavirus o cualquier enfermedad respiratoria, entonces deja de comprar mascarillas. Era algo esperable que el coronavirus llegase a Latinoamérica. Lamentablemente, muchos creen que el uso de mascarillas quirúrgicas evita el contagio y eso no es así. Ninguna que encuentres en el mercado ayudará 100% a protegerte de una gripe o una enfermedad respiratoria como el coronavirus, el SARS o el MERS. Múltiples especialistas recalcan que las mascarillas no están diseñadas para proteger a quien las usa. Incluso pueden aumentar el riesgo de contagio si es que se utilizan mal. Estas protegen a los que no usan una de partículas que el portador emite en el aire. O sea, alguien que ya está con síntomas o enfermo, estornudando o tosiendo. Por ejemplo, en Asia, principalmente en Japón, podemos ver que es muy común que usen mascarillas, aunque lo hacen como una medida de cortesía para no infectar a otros, incluso para evitar malos olores. Considera que la mascarilla protege que tú no botes gotitas microscópicas de saliva o mucosidad. Si no quieres contagiarte, las recomendaciones son simples. Evita aglomeraciones, además de lavarte constantemente las manos con agua y jabón. ¿Aún tienes dudas? Busca información en la web de la Organización Mundial de la Salud. Puedes ver este y todos los capítulos del Express en omygeek.net. Nos vemos.